¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos iniciando una nueva edición de nuestro programa y hoy vamos a hablar de distintos temas. Vamos a estar dialogando con el licenciado Maldonado Llona sobre la oportunidad laboral. Existen varios planes de empleo joven que la verdad que son muy buenas noticias para muchísima gente. Vamos a hablar con la doctora Clarita Costa, quien nos va a hablar acerca de lactancia materna. Estamos cerrando la semana de la lactancia materna, pero agosto debería ser todo el mes de la lactancia, así que vamos a hablar mucho sobre este tema. Y vamos a hablar también con Fede Cheme acerca de los espectáculos que se vienen para nuestra ciudad. ¿Te quedas con nosotros? Comenzamos el programa y lo hacemos ya mismo de esta manera con Actualidad. La verdad que un gusto hoy, 9, y la verdad que siempre conmemoramos 9 de agosto, el Día de la Policía, el Día de la Fuerza, con un mensaje claro de roles, de objetivos, de visión de futuro, de trabajo hacia adelante. Así que bueno, quiero aprovechar los medios de comunicación para transmitirle a todos los miembros de la Fuerza feliz día. Y bueno, creo que tenemos que revalorizar como ciudadanos todo lo que hace la Policía de la Provincia de Corrientes como una de las instituciones más importantes de la provincia. Y seguir trabajando, ¿no? Tenemos que fortalecer el sistema de seguridad, tenemos que apostar a los valores de nuestros hombres y mujeres que integran la fuerza, colaborar con la policía, porque la seguridad no solamente la hace la policía, también lo hacen los vecinos, colaborando, viendo, observando y organizándose para poder tener un sistema de seguridad acorde a estos tiempos, ¿no? Sabemos que cuando hay un deterioro de la economía, también sabemos que existen inconvenientes en los distintos lugares y eso incrementa la inseguridad. ¿Hizo un aumento salarial para la fuerza? Aumento salarial la iniciamos para todos, todos los empleados públicos. Iniciamos ayer con 10.000 pesos, 50% más de asignaciones familiares, que eso hace que las personas que tengan mayor carga social, mayor responsabilidades, que puedan atender mejor en estos tiempos difíciles. Es el cuarto del año, no va a ser el último, vamos a seguir trabajando enormemente para tratar de defender el sueldo de la administración pública. Sabemos que son tiempos difíciles, no apresurarnos, primero tenemos que tener los recursos en casa, que tener promesas. Nosotros vamos paso a paso dando la seguridad de que cumplimos con todas las obligaciones del Estado de la provincia. Ayer recibió a los intendentes de la Ruta 12. ¿Le van a pedir a los diputados nacionales y senadores que incluyan en el presupuesto nacional presupuesto para eso? Mira, vamos a estar trabajando conjuntamente con todos. Necesitamos una autovía de lo que es Corrientes Capital o Riachuelo, para ser más precisos, hasta Saladas. Necesitamos esa autovía, que es fundamental, se está cobrando muchas vidas. Necesitamos inversión urgente, creo que esto es lo prioritario en nuestra zona, o si no vamos a tener muchos más accidentes que lamentar. Es una ruta que está cargada con cerca de 10.000 vehículos por día y es una enormidad que tengamos que estar con ese número, ¿no? Preguntarle por una nueva visita que se va a dar de Patricia Bullrich nuevamente. Bueno, se ha sumado Patricia Bullrich al 17 de agosto. Nosotros la recibimos con gusto en Yapeyú, en Corrientes. Todos los que quieran venir a participar de la muerte del general San Martín, el 17 de agosto, el paso de la inmortalidad a un hombre como lo es San Martín, con sus valores, con esa lucha, sea cual sea el signo político, es bienvenido. Bueno, los esperamos a todos. Y vinimos a visitar el Instituto de Previsión Social, el IPS. Ya estamos con su interventor, el escribano Marcos Amarilla. Muchísimas gracias por recibirnos, escribano. No, por favor, el placer es nuestro de tenerte acá. Jornadas intensas de capacitación, de modernización, y también el arte tiene un espacio aquí. Sí, por supuesto. Nos damos tiempo también para el arte, un poco de cultura. Sí, la verdad que estamos con mucho trabajo. Hoy empezamos la capacitación
de un sistema, de un programa que habíamos convenido con Telco, de un expediente digital, de la posibilidad de que el instituto tenga un expediente digital, de esa forma tener un expediente administrativo más rápido, más seguro, que no se traspapele los papeles. Y sin contaminación. Sin contaminación, y el objetivo también es erradicar el papel, ir pasando del papel al digital. Así que bueno, hoy empezamos la capacitación, fuimos el primer organismo del Estado que ha firmado este convenio con Telco. Para nosotros, siguiendo los pasos del gobernador, bueno, la modernización, que creo que es el rumbo que todo organismo debería y estamos siguiendo, es eso, ser menos burocrático, ser más ágil, más dinámico. Las necesidades hoy por hoy ameritan a que tengamos vayamos en ese sentido. Así que bueno, la verdad que estamos trabajando muy fuerte en ese tema. Y también estamos poniéndonos a tono con el edificio, porque sabemos que es un edificio nuevo y los protocolos del edificio nos exigen que sepamos qué debemos hacer en caso de una contingencia que tengamos, ya sea por un corte de energía, por un incendio, por una evacuación. El personal debería saber qué es lo que tiene que hacer y cómo debemos comportarnos ante un momento de contingencia. Así que eso también estamos trabajando. Y como bien vos decís, también tenemos un espacio para la cultura. Vamos a hacer nuestra primera muestra de exposición de cuadros en el hall que tenemos. Tenemos un hall del edificio muy cómodo, muy amplio, muy vistoso. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de tener los cuadros del artista Cristian Álvarez, que es una amiga, así que bueno, vamos a seguir con más artistas, por supuesto. Y qué placer entrevistar al artista plástica Cristian Álvarez, que tiene el honor de inaugurar esta muestra aquí en el IPS. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la nota. Sí, feliz acá de acercar el arte a otro lugar. Un lugar tan formal como este, por ahí a hoy llenándose de color, fue gracias a una iniciativa del escribano Marcos Amarilla. Y bueno, me hizo la propuesta y acá estamos, poniéndole un poquito de color para que la gente que venga pueda distraerse, pueda tener un momentito de relax. Háblame de las obras. Bueno, las obras, una selección de paisajes con espátula y pincel, las técnicas que suelo manejar, el paisajismo, que es lo típico que hago yo, un poco de naturaleza muerta también, y bueno, son todos paisajes de Corrientes o inspirados en Corrientes, algunos son imaginados, otros son reales, sacados de fotografía, y bueno, todo el color de los lapachos acá luciéndose. La verdad es que los lapachos se lucen mucho en esta sala que es tan moderna y donde el color estaba como faltando. Sí, sí, sí. Está precioso, la verdad que el lugar está genial, está muy lindo, muy prolijo, muy, muy moderno. Y bueno, y la propuesta de traer el arte acá me pareció súper innovadora. Hay que acercar el arte a la gente, a los distintos lugares. No, la gente por ahí suele creer que el arte está guardado en un museo, ¿no? Hay que salir con el arte a encontrarse con la gente. Cristian, ¿hasta cuándo va a estar abierta esta muestra? Esta muestra va a estar durante un mes, así que hasta el 9 de octubre, más o menos, de septiembre. Muchísimas gracias, como siempre. Decime cómo te ubica la gente. Bueno, en mis páginas, Cristian Álvarez, Cristian con CH, y si no, mi teléfono, acá tienen todos los datos también, los cuadros tienen todos los datos para ubicarme, así que bueno, los espero para cualquier consulta. Qué bueno tener la posibilidad de tener la cultura también inserta en este espacio que es bellísimo y que, como lo decíamos fuera de cámara, es único en el país. Sí, sí, la verdad que sí. Y queremos seguir ahí en ese mismo hall. Uh-huh. Hay unas fotos de un artista correntino que es... Así que próximamente lo vamos a invitar a él para que él también exponga sus fotografías en el hall, porque la verdad que es un artista que nos ha dado desinteresadamente la autoría de esas fotos que tenemos en blanco y negro, que quedan muy bien en el acceso del edificio. Y bueno, queremos retribuirle de esa manera también, dándole la posibilidad de que la gente pueda conocer su,
su profesión, su arte, que es la fotografía, que realmente es muy buena. Por último, también están trabajando en unas jornadas de capacitación para los colegios de profesionales sobre previsión. Sí, vamos a tener la oportunidad de tenerlo al doctor Daniel Elías, que es un previsionalista de mucha experiencia, es asesor nuestro de la Caja Previsional, fue 17 años, estuvo a cargo de la Caja Previsional de la provincia de Entre Ríos, miembro informante ante la Comisión Iberoamericana por Argentina de Seguridad Social, es actual asesor en la Cámara de Diputados de la Nación de la Comisión de Seguridad Social del Congreso de la Nación. Así que bueno, va a dar una charla respecto a cajas previsionales, la legislación, el modo, la forma de cajas previsionales para colegios profesionales. Va a ser el día de mañana miércoles a las 18 horas acá en la sede del edificio. ¿Qué le gustaría decirle a todas las afiliadas, a todos los afiliados que forman parte de esta gran comunidad del IPS? Bueno, que se acerquen al instituto, que se acerquen a las oficinas móviles que están en el interior de la provincia. Nuestros beneficiarios saben cuándo vamos a estar en el interior, porque siempre vamos en la misma fecha, con el mismo personal. Ya se creó una relación entre beneficiario y el instituto por este medio, que aceptamos las críticas, bienvenidas sean, que nos tiren la oreja cuando nos demoramos en los trámites y que confíen en el instituto para asegurar y tener lo más pronto resuelto su cuestión previsional, ya sea de jubilación o de pensión. Muchísimas gracias, escribano. No, gracias a usted. Sí, la verdad que una jornada sumamente importante. Esta es una cumbre federal donde intendentes o alcaldes de varias ciudades de la Argentina vinimos a compartir una visión en común, experiencia de cómo manejan hacia un tema tan sensible y que merece la ocupación inmediata, que es el cambio climático. Así que nos llevamos mucho contacto, mucha experiencia, mucho conocimiento para empezar a trabajar en esta problemática que nos involucra a todos y que desde los gobiernos locales tenemos el gran desafío de ocuparnos lo antes posible para tratar de revertir esta realidad. Sí, la ciudad de Corrientes Capital en septiembre. Así que bueno, vamos a estar coordinando también con el intendente Eduardo Tassano, que está acá a escasos metros de nosotros. Recibirle en Corrientes alcaldes de todo el país y con la mira a la cumbre que va a ser en Buenos Aires en octubre, donde van a venir alcaldes de diferentes partes del mundo, compartir la visión que ellos tienen, sobre todo la fuente de financiamiento para poder afrontar estos grandes cambios que tenemos que hacer. La verdad que nos llena de orgullo. Bueno, tengo que empezar con la concientización, con hechos concretos, el tema de los residuos, del transporte, de cómo manejamos y de cuidar el ambiente. Depende de cada uno de nosotros los habitantes, día a día, cuidar el ambiente para que el cambio climático no nos siga afectando como nos viene afectando. Advertimos la gravedad de la pandemia a tiempo.
Construimos un hospital de campaña de 1000 camas, 300 de terapia intensiva equipadas con respiradores y la más moderna tecnología. Hisopamos y aislamos. Utilizamos un sistema de fases inteligentes. Concentramos la atención COVID para que los otros hospitales y clínicas pudieran seguir funcionando normalmente. Ya estamos vacunando a los mayores de 18 años y nuestra economía siguió funcionando al 95%. Entre todos, estamos luchando contra el COVID-19. Gobierno Provincial. Y a la hora de buscar trabajo, una de las grandes limitantes que tienen nuestros jóvenes es precisamente la falta de experiencia. Te piden que tengas currículum, pero muchas veces no tuviste tu primer trabajo. ¿Cuáles son los beneficios que tienen las empresas también que toman a esos jóvenes? Hay programas sumamente interesantes que ya quiero compartir con ustedes y por eso está con nosotros el licenciado Juan Esteban Maldonado Llona, quien es Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de Corrientes. Hola Juan, ¿y cómo estás? ¿Cómo andas, Miriam? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Y feliz de tenerte aquí, nuevamente. Sí, la verdad que en este lugar que la verdad es muy lindo y bueno, recordábamos recién que la última vez que vinimos a grabar acá fue antes de la pandemia. Ha pasado el tiempo, pero seguimos, eso está bueno. Eso es lo importante y que se le sigue metiendo para adelante. Así exactamente. Que. Bueno, recién decía, ¿no? Uno de los problemas con los que se encuentran los jóvenes es a la hora de finalizar una capacitación, sus estudios y demás, y buscar presentar un currículum, le piden experiencia laboral. Hay unos programas que son muy interesantes, ¿no? Bueno, sí, la verdad que desde el municipio y de la Oficina de Empleo Municipal, que se viene trabajando ya hace varios años, articulando los programas nacionales que están disponibles para apostar y fomentar a la intermediación laboral, para fomentar también la creación y el animarse por parte de las empresas a tomar empleados, sabiendo el contexto en el que estamos viendo, que es complicado, complejo para las empresas, pero estas herramientas, tanto el entrenamiento para el trabajo como el programa de inserción laboral y el TESUMO, vienen a dar herramientas que son beneficiosas a la hora de tomar una persona, de tomar equipos para las empresas, que pueden ser aprovechadas para las empresas, y obviamente el que sean utilizadas estas herramientas para generar empleabilidad en la ciudad, sí, por las empresas, redunda en que también estemos dando las condiciones de que más jóvenes puedan insertarse al mercado laboral, así que. Ahora, Juan, ¿cuáles son los requisitos? Vamos, por un lado, vamos a hablar de los jóvenes. ¿Cómo hacen los jóvenes para acceder a este beneficio? Bueno, por un lado, lo que tiene que ver con los jóvenes es, nosotros desde la Oficina de Empleo estamos constantemente recibiendo currículums, o hay jóvenes que se acercan a consultar de qué manera podemos darle una mano, de qué manera podemos darle cierto acompañamiento a la hora de la búsqueda de trabajo. Que hay algunos casos que necesitan al menos el que le demos una mano con el armado del currículum, que le demos una mano con unos tips para las entrevistas. Algunos van en búsqueda de un curso de formación o una capacitación laboral que le permita tener habilidades para presentarse en algún trabajo. Y eso va quedando todo en la base de datos, que es la bolsa de empleo que maneja el municipio. Y a partir de ahí, nosotros estamos en contacto permanente con las empresas del medio que están en búsqueda de trabajo, que están en conocimiento también de estos programas y que apuestan a utilizarlos. Y en ese momento se generan la búsqueda. Obviamente nosotros siempre decimos que no somos los que generamos el trabajo ni los que vamos a emplearlos, sino que somos el nexo para que la demanda o las necesidades de los empleadores se puedan encontrar con esas personas que están buscando trabajo y de alguna manera generar las condiciones de que se puedan encontrar y puedan vincularse de tal manera que jóvenes ingresen al mercado laboral y empresas puedan encontrar lo que están buscando en el mercado laboral. Y por ejemplo, ¿qué nivel de capacitación, de habilidades, de conocimientos necesitan estos jóvenes para poder acceder a este tipo de programas? Todo es dependiendo de la búsqueda que tenga la empresa. Obviamente hay empresas que apuntan más a los servicios, que ya sea para
jóvenes que se busca para mozos, muy jóvenes que se buscan para ayudantes de cocina. O para playeros. O para playeros de estaciones de servicio, o para operarios, o para algunos trabajos relacionados al rubro de la construcción. Es muy variado y dependiendo, por eso digo, de la búsqueda que esté realizando la empresa en cuestión o que tenga la necesidad en ese momento. Bien. Para eso, nosotros constantemente estamos generando y robusteciendo la base de datos, tomando contacto también con los distintos jóvenes para ver en qué situación está, o ese joven que acercó el currículum y saber si sigue en búsqueda o no, si realizó algún curso en el mientras tanto o no, para ir actualizando los datos, y que de esa manera esas habilidades que tiene o esas que tiene el joven podamos vincularlas o estar atentos a esos perfiles a la hora que aparecen las búsquedas en la oficina de empleo por parte de las empresas. Ahora, es también humanizar un poco el sistema, ¿no? Porque ustedes están como conociendo a cada joven para ver cuáles son sus habilidades y a ver cómo se compatibiliza y se logra esa unión con la empresa. Ahora, ¿qué beneficios tienen las empresas? Porque eso también es válido. Bueno, estos programas tienen beneficios que son para las empresas a la hora de generar una incorporación dentro de su plantilla de empleados. Para los que van por el entrenamiento para el trabajo, lo que se genera son como una especie de pasantías, sí, dentro de las empresas, donde las empresas tienen que ser conscientes que van a entrenar a un joven que probablemente sea su primera experiencia de trabajo y esa la contraprestación de esa de para el joven que está haciendo el entrenamiento lo financia el Ministerio de Trabajo de Nación a través de un fondo de Banco Mundial. O sea que el chico va como a hacer la pasantía, pero percibe dinero por su trabajo. Percibe dinero por su trabajo y la empresa únicamente tiene que contratar un seguro para la persona que va a estar prestando servicio con ellos. Perfecto. En el caso del programa de inserción laboral, lo que se genera es se toma y se da de alta a una persona con el beneficio de que durante una determinada cantidad de meses, que puede ser un año, todo depende de la empresa y de la actividad, puede una parte de ese sueldo neto para el empleado es cubierto también por este fondo de Banco Mundial que es a nivel nacional. Todos estos programas se articulan a través de todas las oficinas de empleo municipales que existen en el país. Obviamente es la forma de las oficinas de empleo municipales son la forma de poder llegar a la mayor parte de la población. Y por eso, desde la Oficina de Empleo del Municipio se busca generar estas instancias de intermediación, de salir y buscar y conversar con las empresas para mostrarles los beneficios de estos programas y obviamente también que encuentren en la bolsa de empleo que se va generando por todos los currículums que se acercan a la Oficina de Empleo, poder generar el vínculo y ver que se encuentre la oferta con la demanda y de alguna manera ese beneficio o estas acciones se redunden en la generación de beneficios para ambas partes. Y en la generación de empleo en la ciudad, en la generación de oportunidades, tanto de empleo para los jóvenes como también de poder emplear a alguien en las empresas, emprendimientos, para poder potenciar un negocio, ¿no? Ahora, Juan Esteban, ¿esto tiene un límite de edad? ¿Cómo califican los chicos? ¿Hay, por ejemplo, hasta 20 años, hasta 24, o se ha ampliado un poco más esa mirada? Esto es, el programa venía apuntado a jóvenes de 18 a 24 años. Uh-huh. Esto hace unos meses, desde Gerencia de Empleo de Nación, nos comentaron y informaron que se amplía el espectro de la cantidad de personas que pueden participar de estos programas. Son bien específicos también, pero hay a personas de hasta 60 años que pueden ser vinculadas. Obviamente habrá que ver si se van cumpliendo cada uno de los requisitos, las condiciones, y de esa manera poder trabajar en la vinculación. Pero de vuelta, me gusta resaltar que nosotros acá en este caso no somos los que conseguimos el trabajo, sino que tratamos de articular las búsquedas que tienen las empresas para que puedan encontrar lo que están buscando y poder tomar empresas. Y si me permitís, pasa mucho que cuando hay empresas que vienen a instalarse a Corrientes,
por ejemplo, una marca de hamburguesa cuando vino a instalarse a Corrientes, tomó 40 entrenamientos para el trabajo y su modalidad para tomar a los jóvenes fue utilizando estos programas. Y muchas veces las pymes locales, por el no estar tan habituados a la utilización de este tipo de programas, terminan perdiéndose la oportunidad de contar con este tipo de programas para apalancar sus negocios. Entonces, es importante el poder comentarlos, contar estos programas, porque de esta manera estaremos trabajando sobre la generación de empleo que en este contexto de país que tenemos es un tema muy importante. Lo necesitamos. ¿No? Ahora, Juan Esteban, ¿entran solamente las pymes y las empresas un poco más grandes? ¿Qué papel tienen los emprendedores? Bueno, todos los que estén en búsqueda de... Obviamente acá se trata de generar empleo formal. Uh-huh. Entonces, de esa manera se va generando la vinculación de un programa con el otro. Cuando uno comienza a tomar un PIL, por decirlo de una manera, que es un programa de inserción laboral, eso habilita otros entrenamientos. Entonces hay empresas que lo tienen como aceptado, bien trabajado a esto y constantemente están tomando jóvenes y personas del medio con estos programas. Entonces lo importante es que podamos estar en contacto con las empresas que les interese, que podamos acompañarla en las búsquedas que tienen y poder acercarle estos programas para que lo puedan utilizar. Entonces, estaríamos hablando que los emprendedores deberían convertirse ya en el camino a ser PYME, como una empresa un poquito más armada, como para tener empleados en blanco para poder acceder a este beneficio. A ver si lo entendí bien. Total. Es ir pasando, o sea, ser consciente de que van a tomar una persona y que va a estar registrado. Para tomando un concepto que dijiste, es importante recalcar que todos los emprendedores son pymes, desde el monotributista de la categoría más baja hasta una empresa mediana grande, son pymes, porque así lo estipula la ley. Bien. Y por eso es importante, y siempre estamos recalcando esto, porque hay mucho beneficio como para las pymes, pero uno emprendedor a veces no se percibe pyme. Y entonces, claro. y una pyme... Yo recién estoy empezando, te dicen, claro, y uno piensa que... Claro, y uno no se percibe pyme, pero hay cuestiones que están para ser utilizadas por los emprendedores y demás, que a veces están comunicadas como que es para pymes, pero es desde el monotributista de la categoría más baja hasta una empresa más grande, es pyme y puede acceder a beneficios, ¿no? Última pregunta, que tal vez se la está formulando la señora o el señor que nos está viendo, y aquellos que están en la búsqueda de un cambio, porque hay mucha gente que ha quedado fuera del sistema por la capacitación. ¿Hay herramientas que se está dando también desde la Secretaría de Empleo? Bueno, sí, la verdad que estamos trabajando muy fuerte con el plan de capacitación laboral que se vino desde este año, donde también el intendente nos marcó una estrategia de formación que apunta a cuatro ejes. Uno es el eje de las economías del conocimiento, todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Bien. Con programación, con robótica, con distintas temáticas que apuntan a ese sector, entendiéndolo como un sector transversal a todos los demás, que puede potenciar a otros sectores de la economía. Lo que tiene que ver con empleos verdes es el segundo eje. La ciudad está transitando un proceso de transformación hacia lo que es hacia una ciudad sustentable, ciudad verde, y por eso es importante también ir acompañando con la formación en los oficios que hacen a los empleos verdes. Acá podemos mencionar lo que tiene que ver con separación de residuos, con el tratamiento de los neumáticos fuera de uso, las cuestiones que hacen a jardinería, a cuestiones a viveristas. Todos esos se engloban en una clasificación de empleos verdes y se está trabajando en ese sentido. Un tercer eje que apunta al turismo, a la gastronomía y afines, que bueno, con todos los servicios que apuntan a mejorar la hospitalidad de la ciudad y que los servicios sean cada vez mejores y estar más preparados para recibir turistas. Y el cuarto eje que apunta a los oficios y servicios generales. Y constantemente se están abriendo formación. El intendente Eduardo Tassano nos insiste en poder generar esta oferta, en poder ponerle
cada vez más en valor a esta oferta de cursos y la gente y los jóvenes se pueden informar de estos desde las páginas de la Oficina de Empleo Municipal, donde va publicándose constantemente la información de las inscripciones que se van abriendo. También están en redes sociales, ¿no? También en redes sociales, que es Oficina de Empleo Corrientes, y ahí lo van a poder encontrar también. Juan Esteban, un placer siempre charlar contigo. Y qué bueno poder llevar, no sé, a mí se me hace que también estamos dando esperanza a la gente, ¿no? Porque los chicos muchas veces es como que dicen, sí, pero ¿qué hago? ¿Cómo consigo trabajo? ¿Cómo logro que me acepten un currículum si no tengo experiencia? Y por el otro lado también a la gente que se siente como desplazada, como fuera de contexto, porque no tiene las habilidades necesarias para conseguir un trabajo, tiene la oportunidad también de mejorar. Sin duda, la verdad que es que es un tema que nos entusiasma mucho poder trabajarlo, poder generar las opciones y oportunidades de formación, de vincularlos con programas o demás cuestiones, porque entendemos el contexto país en el que estamos viviendo pero que obviamente en estos momentos son cuando más necesarias son estas herramientas para que todo siga funcionando o el impacto sea el menor posible también en la economía de los distintos sectores. Un placer de hablar contigo, nos vemos pronto. No van a pasar 2 años otra vez para que vengas a tener. No vamos tardando, Miriam, así que muchas gracias por la invitación también. Igualmente. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. En un ratito hablamos de lactancia materna, ¿les parece? No se vayan, ya regreso. En agosto, con Farmar, celebramos a nuestros pequeños gigantes. 2x1, 40 y 70% la segunda unidad. Este mes sorteamos monopatines, bicicletas y pelotas. Participa con la compra de cualquier producto, compra superior a 200 pesos. Farmar, los más bajos precios siempre. Dale a tu casa el toque que siempre soñaste. Amoblamientos en MDF, Van Loop, placares, alacenas y bajomesadas, escritorios flotantes, vinotecas y el mueble que te imagines. Diseño y calidad Van Loop. Consultanos al 3794-980098 o buscanos en las redes como vanloop.ok. Multipago, la red de cobros del litoral. Desde 1999, ofreciendo cercanía a nuestra gente. Conocé todos los servicios que tenemos para vos. Más información en www.multipago.com.ar. Disfruta San Cosme. A través de sus sabores, el encanto de su gente. Naturaleza plena. Tradición inquebrantable, su rica historia. Vení a disfrutar momentos únicos. San Cosme, estimula tus sentidos. La imagen que proyectás refleja cómo te sentís. Hay un solo lugar donde encontrarás todos los servicios que necesitas para verte segura, con estilo y personalidad. Brisa, peluquería y spa urbano. Salón de peluquería, manicuría, pedicuría, depilación, COVID free. Trabajamos con responsabilidad. Te cuidamos. Turnos al 3795-189167. Brisa, peluquería, spa urbano. La Rioja 705, Corrientes. ¿Querés ponerte al día con tus impuestos? Acorte ofrece múltiples opciones de pago. Presencial, virtual, planes de pago hasta en 24 cuotas y con tarjeta de crédito en cuotas y sin interés. Ingresá a acor.gov.ar o acércate a Avenida La Paz al 2400 y entérate de las posibilidades. Si sos buen contribuyente, tenés múltiples beneficios y descuentos. Aprovechalos. Primero Corrientes. Primero Acor. Ya les voy a presentar la semilla de la semana a cargo del doctor Gumersindo Meiriño Fernández. ¿Qué tal, amiga, amigo de la semilla de la semana? Estamos ya en lo alto de la colina de Montmartre, donde está Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón.
¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos que había que subir un montón de escaleras para lograr ese objetivo que era llegar a la cima de este monte, desde donde se ve gran parte de París, en una vista panorámica interesante? ¿Saben qué pasa? Que cuando uno consigue objetivos, a veces luego se cansa al poco tiempo y ya busca otros objetivos, ya quiere alcanzar más metas. El tema es cuando uno ha llegado a una meta o a un objetivo al que parece que ya no se puede seguir. Entonces empieza a venir el aburrimiento, el cansancio, la tristeza. A veces me han preguntado cómo resolver este conflicto de cansarse de todo. Hay un antídoto, hay varios, pero yo les propongo un antídoto que da siempre resultado cuando se practica bien, y es ser agradecido. Ser agradecido por haber subido estos, yo conté 261 escalones, ser agradecido por haber llegado aquí, ser agradecido por haber podido orar en este santuario, ser agradecido por todo lo que conlleva, los pasos, los caminos que llevan al objetivo y por haberlo cumplido. Cuando el agradecimiento es de corazón, cuando se disfruta del momento presente, y no se mira y ni se sueña con ilusiones vanas de más objetivos y más grandes que alimentan el ego, sino cuando uno agradece de corazón lo que va consiguiendo y cómo lo va consiguiendo, no hay tristeza, no hay angustia que logre penetrar el corazón del ser humano. Sí, cuando nos proponemos y alimentamos el ego y queremos tener más objetivos que otros y nos comparamos con otros. Por eso, sé agradecido de corazón por todos los caminos que has recorrido y por todos los objetivos que has conseguido, y adiós a la angustia y a la tristeza. Paz y alegría. Nos vemos dentro de 7 días. Estuvimos recordando la semana de la lactancia materna. Yo creo que podemos dedicar muy bien casi todo el mes, porque es un tema muy importante como para hacer hincapié hoy más que nunca. Por eso ya está con nosotros una gran referente, amiga del programa desde hace muchísimo tiempo, pero ya desde hace muchos años ella insiste en dar la teta. Estoy hablando de la doctora Clarita Aquino de Costa, directora de Maternidad e Infancia de la Municipalidad de Corrientes. ¿Cómo estás, Clarita? Acá estamos trabajando, este es nuestro mes, digo, sí. Yo siempre, no es solamente la semana, que es un del 1 al 7 se conmemoran todo el mundo, se celebran todo el mundo lo que es la Semana Mundial de la Lactancia. Hoy hablamos de lactancia humana, se cambió la terminología, veníamos hablando de lactancia materna, pero hoy con la ideología de género tuvimos que cambiar, porque todas aquellas personas que se perciben con un sexo diferente, que pueden quedar embarazadas y que pueden amamantar a sus bebés, entonces nos ayornamos, digamos, nosotros, bien. O sea, también, y bueno, y hoy se habla de lactancia humana, y esta iniciativa que nace en el año 1991, para que tengamos una semana entera para poder visibilizar la importancia que tiene la alimentación natural. Ahora, esta alimentación natural en un mundo donde parece que todo fuera químico y todo fuera tan procesado, cobra una relevancia fundamental. Es que cada vez cada vez nos estamos dando cuenta más, me parece, y con estos cambios de paradigma. Hoy por hoy ya no hablamos de los beneficios de la lactancia, hablamos de los peligros de no tener el beneficio de la misma o de los peligros del biberón. Hablamos de estos beneficios a mediano, a largo plazo. Ya no es solamente que un bebé que toma teta va a tener menos enterocolitis necrotizante, por ejemplo, por diarreas en el verano, o bronquiolitis en el invierno. Hablamos de salud a futuro. Un adulto que fue amamantado de niño tiene menos posibilidades de tener hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, de sufrir obesidad en el futuro, de tener diabetes mellitus tipo 2, de tener hipertensión arterial. O sea, hablamos de las crónicas no transmisibles, de la posibilidad de no tenerlas porque su mamá lo amamantó siendo un niño. Wow, o sea que no es poca cosa. No es poca cosa. Y no solamente que por ahí no se comenta mucho, pero la Organización Mundial de la Salud ya hace muchos años
puso la lactancia materna como única prevención primaria y entendiendo por prevención primaria antes que ocurra el evento del cáncer de mama. Aquella mujer que amamanta tiene menos posibilidades de hacer cáncer de mama. Entonces uno puede hablar, pero ¿y la mamografía, la ecografía? Eso es diagnóstico temprano, eso es diagnóstico precoz, o sea, eso es prevención secundaria. Yo ya, el evento ya está, yo lo que hago es diagnosticar precozmente. Darme cuenta que está, verlo, visibilizar. Pero la lactancia materna, y dado por la Organización Mundial de la Salud, que ya nos pone como única prevención primaria, o sea, además de llevar obviamente una vida saludable, sana, alimentación, hoy por hoy con todos estos procesados que estás hablando, pero la lactancia está ahí y es un elemento que tenemos. Yo siempre digo, ¿no? Por cada embarazo vienen dos tetas gratis, sí. Así que el bebé tiene que reclamar las suyas. Tiene que reclamar. Ahora, ¿cuál es la realidad en cuanto a el nivel de aceptación de las madres jóvenes en este tiempo de dar la teta? Bueno, hoy por hoy uno de los famosos mitos es el tema de la estética y que continúa. Continúa. Continúa desde el hecho de que, por ejemplo, más allá de la lactancia, hay toda una generación de jovencitas que como regalos de 15 pedían la cirugía estética. Sí. Y continúan. O eso es algo que continúa. El problema no es la cirugía estética en sí, el colocarse las prótesis. El problema es la vía de abordaje de esas prótesis. Tenemos mujeres muy conocidas con prótesis que han amamantado y de manera exitosa. Catherine Fulop, por ejemplo. Sí. Es más, Catherine Fulop es muy conocida por haber amamantado a ambas hijas a la vez. O sea, la mayor era, ya tenía alrededor de un año, creo que Oriana, cuando nació Tiziana. Ajá. Y amamantaba, hay imágenes inclusive de Oriana tomando la teta de Catherine y ella con el bebé recién nacido. Eso se llama lactancia en tándem. Y ella tiene cirugía estética, entonces uno podría decir, pero ¿y cómo? Bueno, el tema es la vía de abordaje. Cuando hoy por hoy, lo último de lo último parece ser en la cirugía plástica, es que la vía de abordaje de la entrada de la prótesis sea alrededor del pezón. Uh-huh. El tema es que si nosotros cortamos todo lo que es la piel alrededor del pezón para que ingrese la prótesis, lo que estamos cortando son los cablecitos. Alrededor del pezón hay terminaciones nerviosas que se comunican con el cerebro que informan cuando un bebé está prendido la teta para que el cerebro produzca las hormonas correspondientes para fabricar la leche y para sacar esa leche hacia la boca del bebé. Claro, entonces, como que ahí, cortamos como que los cables. Todo. Sí, un pequeño detalle. Pero si fuese otra la vía de abordaje, como por ejemplo como la azul mamaria, seguramente claro, cuando se levantaba la glándula mamaria, se hacía un cortecito de aproximadamente 2 centímetros, ingresaba, se colocaba la prótesis, se cerraba y esa cicatriz quedaba oculta por el surco submamario. Bueno, hoy por hoy no se usa esa vía, pero yo creo que tiene que ver también con el poco conocimiento que tenemos nosotros desde nuestra formación académica de la fisiología de la lactancia. Hubo un cambio también en los últimos años en nuestra universidad, sobre todo en la Universidad Nacional del Nordeste, en todas las materias transversales dentro de la carrera de medicina, de kinesiología y de enfermería, en lo que tiene que ver lactancia. Hoy está muy metido el tema lactancia. No en balde tenemos un banco de leche funcionando. Exacto. En nuestra provincia, que es uno de los 8, nada más 8 hay en todo el país. Pero tiene que ver con la calidad de los profesionales que se han ido formando estos últimos tiempos. Pero los anteriores, nosotros, me incluyo, no teníamos capacitación en lactancia. Era como que la fisiología de lactancia era el último tema de lo último y siempre había como que cosas, entre comillas, más importantes. Y ahora cambió ese paradigma. Ahora cambió. Ahora lactancia materna es transversal en todas las materias de estas 3 carreras de nuestra universidad, que a nosotros nos hace, obviamente, como un camino más, nos allana el camino para estas mamás que nacen, para estos bebés que nacen en nuestros hospitales públicos, por ejemplo, porque, a ver, ¿cómo ustedes explican que nuestras mamás, entre el 98 y el 99% de los hospitales públicos, salen con lactancia materna exclusiva y esos niños son atendidos después en nuestras salas, en nuestras 36 salas municipales, en los CAPS, y la lactancia no llega a veces ni al 40 ni al 50% al sexto mes? ¿Qué pasó con ese 60% que quedó en el camino? Yo siempre hago mea culpa y digo que cuando fracasa una lactancia es fracaso del equipo de salud que no estuvo a la altura de la circunstancia para acompañar a este binomio de mamá-bebé en este momento tan trascendental de su vida. Pero esas cosas son las que van cambiando de a poco en esta nueva formación de todo el equipo de salud. Va cambiando con el cambio de las leyes, porque si no es política de Estado, si lactancia no está en la agenda, que hoy por hoy lo vemos, hemos estado presentes en la legislatura, en el reconocimiento de estas mamás, o sea, está en la agenda de los políticos. ¿Y por qué digo que tiene que estar?
por el cambio de las leyes. Aquella mujer que trabaja necesita del tiempo para acompañar a su bebé. Y bueno, desde nuestra provincia, saben ustedes que desde el año 2012, desde agosto del año 2012, se modificó lo que es la ley. Todas las empleadas públicas tienen 180 días de licencia por maternidad y desde el municipio capitalino, en el mismo año, pero en el mes de octubre, se modificó el estatuto del empleado municipal y la mujer municipal también tiene 180 días de licencia por maternidad. Inclusive se está incorporando también lugares en empresas para que las mamás puedan dar tranquilamente de tomar la teta a sus bueno, bebés. Bueno, estamos ahí a un paso, Dios mediante, yo creo que... a la creación de espacios amigos ya tiene media sanción de ley y estamos ahí, a eso. Ah, así que eso sería un paso fantástico que acompañaría a todas, para que las mamás trabajadoras sobre todo puedan tener ese espacio seguro que no es el baño, claro, o bien para sacarse leche o bien para amamantar a su bebé. Exactamente, sobre todo porque estamos pensando y estamos hablando de la salud de la población. O sea, no nos quedamos solamente con este bebé o con esta mamá que no se anima, que le duele y que no tiene la cultura de dar la teta. Exactamente. Pero tenemos que pensar en el más allá, tenemos que pensar en el mañana y en lo que se viene. Así es. Como siempre, un placer, súper clara. ¿Qué te gustaría decir a la gente que nos está viendo en este momento? Bueno, yo siempre tengo una frase que ya me cargan porque es como que sale siempre la misma frase, pero es con la que me gusta siempre terminar y es que... tenemos que volver a lo que hacer lo que somos, tenemos que volver a ser mamíferos, tenemos que recuperar la cultura del amamantamiento, tenemos que volver a tomar la teta. Gracias, Clarita, un placer. Luego de la pausa vuelvo enseguida, no te vayas, ya regreso. Abona todas tus facturas en Multipago. TPEC, Aguas de Corrientes, Invico, Cablevisión, Gigared y todas las empresas de telefonía. Multipago, La Rioja 731. La imagen que proyectás refleja cómo te sentís. Hay un solo lugar donde encontrarás todos los servicios que necesitas para verte segura, con estilo y personalidad. Brisa, peluquería y spa urbano. Salón de peluquería, manicuría, pedicuría, depilación, COVID free. Trabajamos con responsabilidad. Te cuidamos. Turnos al 3795-189167. Brisa, peluquería, spa urbano. La Rioja 705, Corrientes. Ha sido un tiempo muy difícil y sobre todo la gente que trabaja y vive del espectáculo, los sonidistas, los organizadores de eventos, los artistas, los músicos, fueron muy afectados en su capacidad de poder trabajar. Y como lo decía hace algunos días atrás cuando estuve charlando personalmente con él, haber sobrevivido a este tiempo y decir, bueno, acá estamos y seguimos trabajando, no es poca cosa. Ya está con nosotros Fede Cheme de Rivera Producciones. ¿Cómo estamos, Fede? Buenas, Miriam, ¿cómo estás bien, vos? Bien, hablábamos de eso, de poder bancarse la pandemia con todo lo que significó y volver a abrir el reencuentro y generar trabajo y espectáculos. Tal cual, Neymes, más lo hablábamos, decías vos en persona, el simple hecho de poder convivir una conferencia de prensa, ¿no? Era una cada tres meses, era ir, comer, compartir. Entonces, hasta eso se extrañaba, la forma de comunicar y sin lugar a dudas generó un quiebre de la pandemia en la producción, en los artistas, en los espectáculos, que va a ser difícil recuperarlo, va a llevar mucho tiempo que la parte de la producción vuelva a girar como giraba antes.
De hecho, seguimos, ¿no? Uno por ahí se olvida de las cosas, yo porque estoy constantemente involucrado en la noche, pero seguimos con una capacidad limitada, en realidad, no es que se haya liberado todo. Entonces, volver al ruedo, tuvimos el año pasado, sobre fin de año, una experiencia muy linda con un festival de Rivera que hicimos 5 fechas juntas en el Huracán. Y bueno, y después un poco de vuelta el miedo de la ola y pasaron un par de cosas que se volvió a parar. Y bueno, anunciamos 2 o 3 eventos en el primer semestre de este año. Uh-huh. Y ya hoy, ya con un poco más de ganas y de tranquilidad, un segundo semestre ya como nos gusta a nosotros, cargado de producciones, de artistas y sobre todo convocando un poco a la gente a ver qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Escuchamos mucho eso. Y bueno, de ahí sale un poquito el abanico de lo que presentamos en la conferencia de prensa para el segundo semestre de este año. Ahora, Fede, hay que hacer también una reconfiguración teniendo en cuenta el contexto económico que tenemos, ¿no? Pensar en traer figuras internacionales se hace cada vez más difícil. Planificar un organigrama de espectáculos y disponibilidad de artistas tampoco es fácil. No. Fue, lo hablábamos, lo decías vos cuando nos arrancaste, fue llegar parados. Ha creado mucho artista, mucha productora, mucho contenido sin poder trabajar más directamente. Uh-huh. Hoy miramos para atrás, me reía porque estaba mi viejo en la conferencia de prensa, hoy mirar para atrás y saber que estamos parados después de tanto tiempo enorgullece un poquito, ¿no? Y volver a sentir esa situación particular de que Corrientes ese hoy, el después de Mendoza y Córdoba, la tercera provincia elegida por los artistas, está buenísimo, pero ahí hay que replantearse, reorganizarse, ver una cantidad de situaciones. Hoy exacto, nos toca atravesar un final próximo de pandemia y un nivel crisis país, ingresos y contenido, donde claramente nuestro rubro es el menos elegido. Es el primero que se recorta, entonces venimos peleándola, pero tenemos un segundo semestre. Pero aún así la gente agota las localidades, sigue buscando, necesita como diversión. Lo hablábamos, miren, yo creo que hemos demostrado un poquito de seriedad. Puede o no gustar el producto, puede o no una cometer errores a nivel producción, pero nosotros hace 20 años que hacemos esto, no hacemos otra cosa, nos dedicamos, y cada vez que vamos a un evento, nos pasó con Ulises Bueno, se ha anunciado tantas veces que venía que nunca se lo pudo hacer, y ver en definitiva la cantidad de público, tuvimos que agrandar afuera. Entonces, cada producción viene de la mano de una responsabilidad de una persona que te compra un ticket y siguen apostando por lo menos al producto Riera Producciones. Entonces, eso tenés que devolverlo. Hoy un ticket de 4.000, 5.000, 6.000 pesos, tenés que recompensarlo con una buena producción y una buena atención, y ahí volvemos a lo mismo de siempre, el estar con todos los mensajes atendiendo, el conocerlos a todos, el que vos te vayas hoy a Formosa o a Posadas y vengan a consumir un producto local, un poco de la seriedad con que hay que tomarlo esto, porque en definitiva nos vemos al público y sentimos ese apoyo, sentimos ese apoyo cada vez que emprendemos a hacer algo. Ahora, ¿cómo viene la cartelera? Porque hay una cantidad de eventos que ya están previstos casi hasta fin de año. Venimos el miércoles, estamos felices, nos costó muchísimo, lo hablábamos en la conferencia de prensa, teníamos un par de artistas que confirmar por una gira en Europa. El miércoles anunciamos la llegada por primera vez de lo que queremos nosotros, una de las tres artistas pop más fuertes a nivel país. Así que el 29 de octubre ya anunciamos la llegada de Emilia Mermes, la novia de Duki. Uh-huh. Venían de una gira muy larga, hace 3 meses que están Duki, Emilia, Nicki Nicole, la gente que consume básicamente eso. Así que ya hoy contentos por poder anunciar, y creo que la semana que viene, 29 de octubre, vamos a hacer siempre el Platón de Boca Unidos, digamos, es el lugar que nosotros elegimos, y vamos a estar anunciando, creo que dentro de 10, 15 días, la llegada de Lali también. Así que venimos con ese tema. Vamos a hacer la semana que viene con un éxito total para la gente que conoce la llegada, la vuelta de la H, Hermética. Malón viene con una venta increíble. Anunciamos el martes un cambio de lugar. Roca Full, Metálica, sobre metal. Todo, metal. Sí. Anunciamos un cambio de venue, un cambio de lugar, básicamente porque nos excedió la capacidad que anunciamos que era hacer Insomnia. Está bueno, por eso te decía que nos apoyan, y más sobre todo viendo los contextos raros, porque particularmente la H viene de hacer, van a hacer las 4 provincias. Sí. Entonces que Corrientes te llama y dicen, pero en serio tenemos que cambiarnos, entonces eso reconforta. Después el 20 vamos a hacer la Berizo,
También con muchísima expectativa. De las bandas que más me gustan en lo personal, me tocó producirlo, muy exigentes. Así que venimos con una muy buena venta, únicamente en Corrientes a nivel nordeste. Y bueno, después el 27 ya, dentro de 15 días, la FMS, para el que por ahí es una sigla, la FMS implica para Corrientes, sí, y para el país un evento muy fuerte, que es el de donde sale Emilia, donde sale Duque, donde sale Londra, que es una producción española donde se compiten, nos dieron la quinta fecha a nosotros. Uh-huh. Es dificilísimo. ¿Ah, sí? Que la FMS, sí, son todos españoles, vos no sabes, es una pelea interna, es dificilísimo que te elijan una provincia del interior para hacerlo, hacen Mar del Plata, hacen Buenos Aires, hacen Rosario, hacen Mendoza, así que vamos a estar haciendo la quinta serie, la quinta presentación acá, con dos de los artistas más grandes que ellos tienen en este momento. Así que tenemos el Día de la H, un infantil, anunciamos esta semana, el lunes, super todos poderosos, así que estamos con algo infantil también, vamos a estar haciendo un... Vamos a seguir hablando, pero estamos haciendo el contenido de Corrientes Play, un producto muy lindo de la pandemia que nos invitaron, sí, a hacer la producción, sí, sí, siendo ellos productores, así que ya tenemos confirmado. Hay muy buen contenido ahí. Mucho de, sí, es una mucho plataforma de lo, realmente interesante. Nos ayudaron a que los artistas con esa plataforma sigan teniendo contenido y han creado cosas lindas, así que estamos en un proceso un poco triste por... Ya hoy ya es casi definitiva. Me preguntaban hoy domingo de la mañana qué había pasado, me pasó mucho. Era ya un hecho que venía Marco Antonio, teníamos fecha 26 de octubre, pero bueno, así como le pasó a Mau y Ricky, así como le pasó a Yatra, un par de artistas que venían, sí, se ha caído la fecha, no hay forma de hacerlo básicamente por las restricciones que tenemos, pero ojalá que cuando las cosas... Que mejore. Sí, sí, porque habíamos anunciado, que habíamos generado una cantidad de cosas, como decías. Sí, Marco Antonio genera... Es el artista uno, pero sí, bueno, pero hoy rezar y por... medio complejo. Sí, a ver, independientemente del contexto, las prohibiciones, ¿no? Porque directamente, sí, nos han prohibido la posibilidad de girar a los artistas, así que ojalá que pronto podamos estar anunciando de vuelta un par de eventos internacionales, pero bueno, va a depender mucho de que hagamos todo bien las cosas y que salgamos adelante. Exactamente, a no bajar los brazos y a seguir trabajando. No, trabajo. Es, a full. Es... Redes sociales para que la gente tenga más información. Rivera Producciones, Federico Cheme, ahí tienen todo el contenido, y hacemos encuestas y los escuchamos y vamos mirando, vamos analizando la agenda, así que nada, las mismas de siempre. En lo personal me pone contento que volvemos a estar en el sillón, hemos estado varias veces antes, sí, nos decíamos ese día, se extraña, así que gracias por la invitación, no, y, por favor, y a seguir disfrutando de que nuestra provincia es hoy en el NEA la elegida por los artistas, así que hay muchas cosas por hacer. Bien amigos, hasta aquí nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre allí. Volvemos en 7 días. Como les digo siempre, Dios mediante. Sean felices, disfruten de la vida y hasta entonces.